Buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan a esta actividad. Gracias por el interés mostrado. En breve daremos inicio al webinar, no sin antes eh, brindar algunos aspectos que son importantes antes de iniciar. El evento está siendo grabado y transmitido por redes sociales. Le solicitamos mantener su cámara y micrófono apagado durante toda la sesión. Durante toda la sesión, tendrán a la disposición eh, el chat para sus consultas, las cuales van a ser atendidas de forma directa en el mismo chat por parte de la Comisión Nacional de Emergencias. El acceso al evento es único y personalizado, por lo que no está permitido dos personas con la misma identificación de acceso. Les recordamos que este es un evento en vivo. De antemano, le solicitamos las disculpas del caso por cualquier. Sonido ambiente que pueda afectar la transmisión o inconveniente técnico. Agradecemos a la Alianza Empresarial para el, desarrollo, para el Desarrollo, al Grupo INS, a la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y al Consejo de Salud Ocupacional por el espacio en el que estaremos brindando información sobre el quinto simulacro nacional de vacación por el sitio mi nombre es Alejandro Palma, trabajo en la Alianza Empresarial para el Desarrollo como oficial de proyectos y los estaré acompañando durante esta actividad. Para iniciar, vamos a contar con las palabras de la señora Olga Sauma Uribe, directora ejecutiva de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, quien, en nombre del equipo organizador, va a dar unas palabras de bienvenida. Adelante, doña Olga. Muchas gracias, Alejandro. Eh, y bueno, en nombre de. El comité organizador de este evento, conformado por eh, la Alianza Empresarial por el Desarrollo, AED, eh, la, la Comisión Nacional de Prevención y Riesgos y Atención de Emergencias, eh, el Consejo de, de Salud Ocupacional, el Grupo INS eh, y todas las otras organizaciones que forman parte de este Grupo Colaborativo de Trabajo, es un agrado darles la bienvenida a, esta, a este evento preparatorio para el quinto simulacro nacional eh, de evacuación eh, en el marco de un proceso de prevención y gestión de riesgos eh, a nivel nacional que une los esfuerzos de diferentes actores y diferentes sectores a lo largo y ancho del país, específicamente en función de cómo prepararnos mejor. Para no, no necesariamente por si hay algún otro evento eh, importante, sino para cuando haya otro evento importante. Sabemos la condición tan vulnerable que tiene Costa Rica en términos de, este, de posibilidad de eh, sismos, posibilidad de este, inundaciones y otra serie de, de eventos. Eh, climatológicos que se podrían llegar a presentar. Eh, y es importante para todos nosotras y nosotros en, en diferentes sectores de actividad económica tener suficiente información, lograr preparar a los equipos, nosotros desde el ámbito empresarial, pero el resto de las organizaciones a nivel académico, a nivel comunitario, a nivel institucional, desde las instancias de gobierno tener la apropiada preparación y este esfuerzo que une eh, una serie de organizaciones eh, se ha convertido en, en un proceso muy relevante para tener esa capacidad de prevención, para tener esa capacidad de activación y atención inmediata para cuando se presenten este tipo de fenómenos. Así es que muchísimas gracias, más de 500 personas atendiendo este llamado el día de hoy, que, que realmente eh, van a ser eh, un, un proceso, de este quinto simulacro muy provechoso y, y ojalá eh, fomentar esta cultura de prevención, que es a final de cuentas eh, la, la razón de ser de esta comisión y de todos los actores que la conformamos. Así es que muy bienvenidos y que tengamos todos un, un evento muy provechoso. Muchísimas gracias a doña Olga. Y sin mande mora, vamos a iniciar con la presentación a cargo del señor eh, Ramón Araya Rara, que, ya, quien es el jefe de la Unidad de Formalización y Asesoría de la Comisión Nacional de Emergencias. Y él nos va a brindar la información sobre el quinto simulacro nacional de, vocal, de evacuación, a realizarse el miércoles 9 de agosto a las 10 de la mañana. Le recuerdo que las preguntas y comentarios serán atendidas por el chat adelante, don Ramón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Este me confirma si me están escuchando. Sí, perfectamente, don Ramón. La pantalla se está viendo. Sí, señor, adelante. Bueno, este. Muy buenas tardes, tengan todos. Efectivamente, el miércoles 9 de agosto vamos a tener el quinto simulacro nacional de evacuación. Eh, en este caso. Eh, eh, una de las, de las cosas tal vez eh, más, más relevantes para nosotros es que estamos invitando no solo a las organizaciones público-privadas, sino a todas las, a las personas, comunidades y demás a que, a que se inscriban, a que participen en este caso con, con nosotros de este precisamente eh, quinto simulacro nacional. Para nosotros la preparación es fundamental para salvar vidas. Realmente eh, vivimos en un país donde a lo largo y ancho tenemos n cantidad de situaciones eh, de amenazas de vulnerabilidades y demás y eh, tenemos que aprender a convivir con ellas pero aprender a convivir de una forma de una forma segura de ahí la necesidad de que podamos como organizaciones establecer eh, mecanismos de coordinación eh, y de respuesta lo más ágiles eh, posibles y este es un momento propicio para poder revisar, por qué no, cuáles son los recursos, cuáles son las capacidades que tenemos y, por supuesto, poner en práctica el plan de preparativos y respuesta de cada una de las organizaciones que tenemos a lo largo y ancho del territorio nacional. Nos hemos planteado, por lo menos, a grandes rasgos, dos objetivos que para nosotros es importantísimo, que nos inspiran en, en el quinto este, ejercicio de simulación nacional por evacuación. El primero tiene que ver con fortalecer las capacidades en las comunidades y organizaciones en la identificación de recursos, capacidades, amenazas, vulnerabilidades y riesgo, y el otro tiene que ver con la elaboración y actualización de un plan de preparativos y respuesta de la ocurrencia de un evento real. Recordemos que a nivel de país contamos con una norma de planes de preparativos y respuesta, y una de las cosas que se establece es que el plan debería estarse revisando en forma, eh, este por lo menos anual. Y los voy a invitar eh, rápidamente a que podamos este, ver un pequeño video o un mensaje del señor presidente de la CNE en relación al simulacro nacional. Ya son cinco años continuos de preparar a Costa Rica, generando una cultura de prevención ante los sismos y otras emergencias que se pueden presentar en el país. Por medio de los planes de emergencia, las familias se preparan para salvaguardar su integridad y la de sus seres queridos. El quinto simulacro nacional de evacuación por sismo se realizará el próximo 9 de agosto a las 10 de la mañana. Para conocer más sobre este simulacro, accede a los diferentes documentos en esta página web, con los cuales puedes actualizar o crear el plan de emergencias. Estos ejercicios son muy importantes porque sirven para mejorar la preparación de las personas ante un sismo real u otra emergencia que requiera la evacuación de edificaciones, hogares o sitios de reunión. Además, nos permite identificar posibles oportunidades de mejora en los procesos de atención de emergencias por parte de nuestras instituciones de primera respuesta. Recordad inscribirte en el formulario de participación que encontrarás en este sitio y descargar la aplicación Simulacro CR para reportar la participación el día del evento. La inscripción a, al quinto simulacro es muy sencilla. Se ha eh, desarrollado precisamente un micrositio que se llama simulacro nacional, simulacro.cr. Eh, como ustedes pueden ver, con solo escribir simulacro.cr se accesa a, a un micrositio donde tenemos toda la información desde cómo inscribirse, que es nada más dar un clic y se nos va a desplegar precisamente. Eh, un formulario donde nos plantean si vamos a participar como familia, como comunidad, como institución pública, como una organización privada, este indicar las características o el nombre de la organización, la provincia, el cantón, esto es nada más de seleccionar. Eh, si tiene un plan de emergencias es nada más de escoger sí o no. Si cuenta con un maletín para emergencias, si cuentan con procedimientos de evacuación, total de personas que van a evacuar, los datos, este. Eh, en mujeres, hombres, niños y niñas que estarían evacuando, si hay personas con discapacidad, desglosar por grupo étnico si corresponde y en el caso de desglosar también por nacionalidad se puede por lo menos eh, marcar si evacuaron con mascotas también o si eh, evacuaron con animales de, de producción. Y por último, un nombre eh, del contacto, la dirección de correo electrónico y el teléfono y nada más es de enviar como ustedes pueden ver es muy 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 sencillo poderse inscribir en este caso este al, al quinto simulacro este eh, nacional pero el micrositio también tiene una serie de documentos y demás importantes tiene este eh, cómo preparar un plan en siete pasos el, el maletín de emergencias el croquis tiene información para brigadas eh, trae incluso Información como afiches que pueden descargar las organizaciones, las pueden adaptar, le pueden colocar el logo de las respectivas organizaciones, están por, están por provincia, pero también se cuentan con una serie de recursos de información. Tenemos la norma de planes para preparativos y respuestas ante emergencia, que es la norma que debemos estar utilizando en este caso a la hora de elaborar o actualizar el respectivo plan. Para el caso de hoteles, cabinas y demás, hay un documento que está inspirado en la norma de planes de preparativos y respuesta que también la podrían utilizar. El micrositio también cuenta con un rincón educativo donde hay una serie de recursos. Entonces, es bastante, bastante amigable, trae una serie de mensajes de eh, organizaciones que están trabajando eh, de la mano con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, los invitamos a que realmente puedan eh, visitar. La, eh, el micrositio simulacro.cr y que por supuesto hagan la inscripción respectiva este, y podamos eh, después eh, reportar la participación. Tenemos además del micrositio simulacro.cr una app que es Simulacro CR, está para Google Play y en la App Store ahí se puede descargar y esta básicamente es para reportar el día del simulacro el proceso ya de evacuación como eh, como tal cuántos evacuaron este y otros datos y demás y eventualmente hasta podría subirse alguna fotografía y demás no solo eso sino que eh, le va a permitir después generar automáticamente un certificado de, de participación y bueno la, lo de simulacro.cr ya lo habíamos visto de previo verdad entonces eso es, esas son las dos herramientas que tenemos precisamente para este simulacro nacional. Los pasos para participar es muy sencillo, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer es unirse. Si no lo han hecho, invitarlos a que lo, ha lo hagamos lo antes posible, que nos preparemos y, por supuesto, participar y hacer el, el reporte respectivo. Eh, de nuevo, podemos unirnos, ¿verdad? Básicamente ingresando a mi al micrositio eh, simulacro.cr, ¿verdad? Este, nos vamos a tener después que, que también preparar por supuesto para el ejercicio como tal esto es importantísimo siempre nosotros por lo menos mencionamos eh, que en, el, en ese proceso de preparación el, el comité debería por lo menos estar pensando en trabajar con las distintas áreas que lo conforman pensar en trabajar incluso con base en sistema de comando de incidentes hay que seleccionar a las personas y a las organizaciones que van a participar podemos Definir evaluadores, observadores, podemos invitar gente a que participen con cada una de nuestras organizaciones. Por supuesto, importantísimo tener un croquis, eh, ojalá con inclusión y con el tema también de discapacidad que identifique áreas de peligro, puntos de reunión, rutas de evacuación, que tengamos identificado ese centro coordinador de operaciones donde estaríamos. Activando en este caso para el simulacro, por supuesto, ¿verdad? Y que en caso de una situación de emergencia, pues también lo vamos a tener que utilizar. El puesto de atención de víctima, el lugar eh, para ubicar los equipos de primera respuesta, preparar el escenario por lo menos con dos días de antelación, siempre lo recomendamos. Hay que definir, por supuesto, una persona vocera, quién va a ser esa persona que va a comunicarse con medios de comunicación en caso necesario. Tomar las previsiones ante una emergencia real es fundamental. Siempre, siempre lo decimos, ¿verdad? Y hay que ubicar previamente a los participantes, observadores y evaluadores antes de arrancar con el ejercicio como tal. Y, por supuesto, tener claro cuál va a ser la alarma que se va a utilizar para dar inicio al simulacro. Debe ser, por supuesto, reconocida por todos los participantes y la organización. Algunas de estas recomendaciones que tenemos aquí se las vamos a hacer llegar en el chat con un documento precisamente que nos habla de esto y otros elementos. Eh, ¿Cómo vamos a, a promover la participación o cómo queremos más bien que nos ayuden ustedes también a promover la, la participación? Necesitamos, uno, que las comunidades en donde cada uno de nosotros es, tenemos afluencia, ya sea con la organización, con nuestras familias y demás promover que se inscriban también, ¿verdad? Eh, que actualicemos el plan de preparativos y respuestas, sobre todo de las organizaciones a nivel familiar, a nivel comunal etcétera, ¿verdad? Y que por supuesto identifiquemos esos sitios seguros en las viviendas, en las comunidades, en la organización, que a la hora de evacuar, ¿verdad? Los podamos utilizar. Y pensar siempre no solo en sismos, siempre lo hemos eh, planteado, sino también pensar en otro tipo de amenaza, incluso podemos repensar eh, eh, un proceso de evacuación, por ejemplo, en caso de un incendio estructural, los puntos de encuentro son totalmente distintos este, y es, totalmente distintos a los que se utilizan en un proceso este, de evacuación por, por sismo. Eh, ¿Cómo vamos a, a, a promover también la participación? Bueno, se pueden realizar actividades de promoción, divulgación del evento en la comunidad, compartir la información en redes sociales, compartir los materiales del micrositio. Y, por supuesto, no olvidar a las personas que están en teletrabajo, que también pueden participar inscribiendo a sus familias, ¿verdad?, este, desde eh, sus respectivas eh, viviendas. Y cuando vamos a hacer algún tipo de publicación, utilizar el hashtag Costa Rica se prepara. Para nosotros eso es fundamental. En el proceso propiamente de participar y reportar, ¿verdad?, eh, ya habíamos hablado de la app, que es importante que la descargan, el simulacro va a dar inicio a las 10 eh, con el toque de alarma de las distintas organizaciones. Cuando el ejercicio empieza a desarrollarse, la persona y las organizaciones involucradas deben desarrollar el ejercicio de acuerdo a lo que previamente estableció el comité organizador. Los evaluadores y observadores deben utilizar los instrumentos también, ¿por qué no facilitados para la CNE para evaluar el, el simulacro? Esto los pueden adaptar. Vamos a facilitarles en el chat uno que lo pueden modificar acorde a su propia realidad, acorde a la realidad de cada una de las organizaciones en este caso que se van a inscribir. La hora de inicio de la evacuación, ¿verdad? tendrá el instrumento, duración de esta, duración del ejercicio y otros elementos. Es importante evaluar la participación de las personas también con discapacidad durante el ejercicio y, por supuesto, velar por el resguardo del orden, tanto, orden, tanto interno como externo. Y lo, lo último, pues, es reportar esa participación. Recordar que el ejercicio inicia a las 10 de la mañana. La organización va a determinar cuando finalice el ejercicio, porque tenemos que adaptarlo a la realidad de cada una de las organizaciones y lo que nosotros queremos simular como organización. Entonces, no todo mundo necesariamente tiene que terminar a la misma vez. Va a depender mucho del guión que cada organización este, realice y demás. Y para ello, también vamos a facilitar en el chat un instrumento que les pueda ayudar a elaborar su propio guión para el ejercicio de este quinto simulacro nacional. Hay que poner, por supuesto, en práctica todo lo que dice el plan de preparativos y, y respuesta, porque uno de los objetivos es revisar el plan, actualizar el plan y que sea acorde, ¿verdad? Entonces, eso es uno de los objetivos primordiales. Y, por supuesto, vamos a reportar la evacuación por medio de la app Simulacro CR. Y una vez que lo hacemos, como lo había mencionado hace un rato. Eh, se les va a generar en forma electrónica un certificado de participación de acuerdo a la información que ustedes eh, ingresan precisamente eh, a la app. En el proceso de evaluación, es importante que las organizaciones de previo tengan establecido dónde se van a sentar ya a evaluar el ejercicio como un todo, ¿verdad? Importante que se le pueda agradecer. A todas las personas participantes, si tenemos invitados, si tenemos observadores externos, etcétera, ¿verdad? Tener claro cómo es que nos vamos a ir refiriendo, eh, cómo se va a dar ese uso de, de la palabra. Recomendamos, por lo menos, que se analice el simulacro en su conjunto, pero también que se tomen en cuenta acciones de evacuación, de respuesta, cómo fue esa coordinación que se dio en las distintas áreas del comité este, de preparativos y respuesta. El manejo de la información, la duración también del ejercicio común, todos los sistemas de, de comunicación, este, respuesta de servicio de emergencia si se utiliza, la atención a las supuestas víctimas si las hubiese, ¿verdad? En este caso, cada organización lo define, participación y la atención dada a las personas con discapacidad, uso de equipos y herramientas durante el ejercicio. Y bueno, también recomendamos que para consumo interno de cada una de las organizaciones, de cada uno de los comités, se haga un informe, un informe del ejercicio que les permita precisamente enriquecer el proceso como un todo. Eh, como metodología de ese proceso de evaluación al cierre del ejercicio, ¿verdad? Básicamente lo que nosotros podríamos recomendar es que se soliciten el criterio por áreas y, y por equipos de, de trabajo. Si tenemos observadores, evaluadores que también tengan esa posibilidad precisamente de referirse. Lo mismo si, si es defini se definió que vamos a tener víctimas que también las víctimas puedan referirse al proceso co como tal y al cierre, hacer una síntesis final de la actividad de, de evaluación como un todo, o, eh, preferiblemente el coordinador. Este, o la alta gerencia también de cada una de las organizaciones, ¿verdad? Entonces, ¿y como cierre la actividad en compañía, por supuesto, siempre de los integrantes del comité eh, de preparativos y respuesta y de los representantes de las mismas organizaciones eh, invitadas? Eso es así a grandes rasgos. Siempre aquí nosotros rescatamos que en el proceso es importantísimo por lo menos tener tres documentos que... Eh, son vinculantes a los procesos de preparativos y respuesta, y por supuesto, a los procesos de los planes de preparativos y respuesta. Uno es la norma nacional que tenemos, ahí ustedes la están viendo. Por supuesto, el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica y también el Reglamento General para el Otorgamiento de Permisos de Funcionamiento del Ministerio de Salud. Esos tres eh, documentos, pues hay que llevarlos y hay que tenerlos siempre así de, de la mano. Bueno. Para ir cerrando, hay algunos materiales también de, eh, de apoyo. Ya ustedes conmigo hicieron un viaje muy rápido al, al, al micrositio simulacro.cr, pero ahí pueden ustedes tomarse ya el tiempo, descargar la información, consultar la información que consideren pertinente y también les vamos a facilitar algunas indicaciones generales del Simulacro Nacional de Evacuación un guión del ejercicio que ustedes lo pueden modificar, ustedes lo adaptan a su propia realidad y también el formulario de evaluación, que la idea es que puedan también adaptarlo a la propia realidad, que estos documentos no sean camisas de fuerza, sino todo lo contrario, que sean documentos que les va a facilitar a cada una de las organizaciones, a cada uno de los comités de preparativos y respuesta, poder este, eh, desarrollar un ejercicio de forma organizada y que podamos seguir avanzando en esa forma de prepararnos a lo largo y ancho del territorio nacional para los, los distintos eventos. Así que incluso pueden repensar sus propios eventos sus, en función de las amenazas que comúnmente decimos donde más nos aprieta el zapato. Eh, las organizaciones son las que conocen cuál es aquella amenaza que podría materializarse este, en su organización y también entonces en ese sentido perfectamente pueden pensar el ejercicio de simulacro nacional en función de estas. Así que a grande rasgo, esos son los elementos que nosotros queríamos compartir para que ustedes puedan participar precisamente de este quinto simulacro nacional. Recordar que en el chat eh, tenemos a compañeros que están en este momento en, en directo también dando respuesta a sus inquietudes, a sus comentarios y demás. Entonces, los invitamos, por supuesto, a que si tienen alguna inquietud y demás, la puedan plasmar ahí para que ellos puedan eh, ir resolviéndola. De mi parte, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Muchísimas gracias, eh, don Ramón. Eh, reitero que en el chat, en este momento, los compañeros de la Comisión Nacional de Emergencias están compartiendo la información, específicamente unos archivos eh, del simulacro, un PDF, el guión, los indica las indicaciones generales y también la fórmula de evaluación las pueden descargar del chat y en este momento los compañeros de la Comisión Nacional de Emergencias las están compartiendo. De esta manera, entonces, damos por finalizada la sesión del día de hoy. No sin antes instarlos nuevamente a participar eh, de este quinto simulacro de evacuación. En ADE, la Alianza Empresarial para el Desarrollo, el Grupo INS, la Comisión Nacional de Emergencias y el Consejo de Salud Ocupacional, les agradecemos a todos ustedes su participación. Que Dios los bendiga, que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.